fuego y vidrio. Hola, Sara. Qué bien que hayas venido. ¿Te apetece que juguemos? ¿Ves a esos dos? Sí. Él es cirujano plástico y se llama doctor... Matarrujas, sí. Y le está diciendo, ¿me has operado tanto la cara que me parezco a tu madre? Un cirujano con complejo de Edipo. Quizá yo también me parezco a tu madre. ¿Tú? Espero que no. Pero quién sabe. ¡No! Sí, sí, puede que te parezcas. Pero el doctor Matarrugas seguro que puede ayudarnos. ¡Doctor! ¡Alex, sí! ¿Es para mí? Sí. Sara, es... maravilloso. Puede que sea un poco repentino. No nos conocemos demasiado y tampoco estaban mis planes. Pero hace ya 7 semanas... estoy embarazada. Sí, claro. He estado en el médico. Ya se pueden oír sus latidos. Imposible. No puedo tener hijos ahora. Lo siento. Alex, no te marches así. Permite al menos que lo hablemos. Lo siento, Sara. Alex, por favor, espera. ¡Alex! No encuentro a ningún Alexander Berg. No puede ser. Dijeron que le traerían aquí desde Kunstpark. Tiene que estar aquí. Pregunte otra vez, por favor. ¿Dónde está nuestro hijo Alexander? Lo han traído aquí. Al parecer lo han atropellado en Kunstpark. ¿Cuál es el nombre completo de su hijo? Alexander Vikander. ¿Qué le ha pasado a mi prometido? Diga, ¿cómo está? Lo lamento mucho. No hemos podido hacer nada por él. ¿Podemos verlo? Naturalmente. Por aquí. Próximamente a su fábrica de vidrio. Sí, va a ser el nuevo jefe de diseño. ¿Puede decirnos cómo se siente? Me siento en mi sitio. Después. Dime, ¿cuál es el triángulo que suma 180 grados con sus ángulos?
No podemos volver a Venecia. Estamos de vacaciones. Te prometo que es lo último antes de las vacaciones. Venga. ¿180 grados? Pues todos los triángulos. Muy bien. Mamá. Vaya pelo. ¿Se lleva lo desaliñado? A lo mejor cuando eras joven. No. Bueno, vamos. Nos da tiempo a otro. Seguro que es cine. Una carrera a la puerta. ¡Hola! Ven aquí. Eres mi salvación. ¿Ah, sí? Mates. Gracias por quedarte con él. ¿Cuidar de mi ahijado amante de las adivinanzas? Depende de cuánto me pagues. Tengo una. Escucha. De celda en celda voy, pero presa no estoy. Es facilísima. La abeja. Oh, te las sabes todas. ¿Ves a esos? Son el doctor Tabique y la señora Moco. Sí. Adivina dónde se conocieron. ¿Dónde? En su nariz. Anda, vea por tu cazadora. Es un poco raro que este juego sea de las pocas cosas que sabe de Alex. ¿Eso? Y su afición por los aviones. Sí, seguro que también era mentira, como su supuesto sueño de abrir un hotel. ¿Al menos le gustan esas historias? Sí. ¿A qué hora vas a volver? Sobre las 6, si la presentación con la casa Crom va bien. Tranquila, son tuyos. Sara Forsberg. ¿Cómo? ¿Insolvente? ¿Está diciendo que he trabajado 6 meses para nada? ¿Y qué pasa con mis trabajos? Con este buen tiempo es un delito. Ven, que te enseño mis lupins. La casa Crona ha quebrado. ¿Qué? Ven aquí. Hola. Enseguida voy. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Una técnica interesante. Italiana, ¿verdad? La técnica es veneciana y el estilo... Antiguo germánico. Dígame, ¿cómo se le ocurrió mezclarlos? He trabajado en muchos países. Ah. Eso explica por qué no ha caído usted antes en mis garras. Al parecer, entiende más sobre el vidrio soplado que todos esos diseñadores famosos y arrogantes juntos que no ven más allá de sus propias narices. Disculpe, soy... Ahora no. Es que no consigo avanzar. Tampoco me gustaban las mates. ¿En serio? Me gustaban más las adivinanzas. ¿Y a mí? ¿Te sabes alguna? Cuando lo tienes, quieres compartirlo. Cuando lo compartes, ya no lo tienes. Oh, pues esa no me la sé. Tiene que hacer sus deberes. Enseguida vuelvo. Vamos. Disculpe. Los niños dan vida a las casas. Sí. ¿Por dónde íbamos? Me llamo Jan Vikander. Oh, sí. Y me gustaría hacerle un encargo muy importante. ¿Cómo me ha encontrado? La casa Crohn. Es un gremio pequeño. Las malas noticias corren como la pólvora. Y los buenos diseñadores escasean. Y quiere un trabajo barato. Si conoce Vika,
Debería saber que nosotros pagamos muy bien a nuestros artistas. ¿Y? Me lo pensaré. En ese caso, dese prisa. No te preocupes. Si no sabe quién eres, no puede enterarse. No voy a aceptar el trabajo. Ten. Bebé. Bien. Ahora repite conmigo. Estoy sin Blanca. Tengo deudas. Y no tengo ningún trabajo a la vista, salvo la oferta del padre del hombre que me engañó. Por eso mismo no puedo ir ahí con Finn. Finn puede quedarse conmigo. Tú puedes ir, hacer el trabajo, llevarte el dinero. Y ya de paso ves cómo es su familia. Los recuerdos de Alex llevan persiguiéndote 10 años. Es el momento de enfrentarte a ellos. Y haremos las mates. Prometido. Su destino se encuentra a 10 metros a la derecha. Quedan 10 metros para llegar a su destino. Quedan 5 metros para llegar a su destino. Ha llegado a su destino. Tú estás loca. Podíamos habernos matado los dos. ¿Yo soy la que está loca? Casi me atropellas con tu avioneta. No puedes aterrizar en un prado. Pero esto no es un prado. ¿Estás ciego? ¿Y qué es si no? Es una pista de aterrizaje. Puede que no sea la más moderna, pero es una pista para aviones, no para caballos ni coches. Bueno, aunque está claro que no ha sido por mi culpa, quizá puedo compensarte con una vuelta en avioneta. ¿Te llevarías a una desconocida en tu flamante avioneta? ¿Sin ninguna intención encubierta? Cierto, es arriesgado. Podrías ser una delincuente peligrosa. Claro. Y estoy esperando a mi cómplice para irnos volando a las Islas Caimán. No hay muchos pilotos capaces de aterrizar en un bonito prado. Soy el hombre al que estás esperando. Stellan. Sara. Un placer. ¿Nos vamos? ¿Con esa SE-54? ¿Eres aficionada? Yo no, mi hijo. En fin, buen vuelo.
posible. Tú mejor que te calles. Fábrica de vidrio. Es por ahí. ¿Viene también a la visita? No, tengo una cita con el señor Vikander. Soy Sarah Forsberg. Ay, es un placer conocerte. Soy Lillian Vikander, la mujer de Jan. Me ha hablado mucho de ti. Debes de haberle impresionado mucho. Sigue ese pasillo hasta el final. Su despacho está a la izquierda. Gracias. ¿Mamá? ¿Jan? Practicaba boxeo. Anda. ¿Acaso crees que puedes ganarme? Lo importante es la técnica. ¿Preparada? ¿Mm? Oh. Vaya. Oh, buenos reflejos. ¡Para! Carl, ya te he dicho que no puedes entrar en la fábrica con el patinete. Perdona. Solo quiero dinero para un helado. No, de eso ni hablar. Perdónele. ¿En qué puedo ayudarla? No pretendía interrumpirles. Es Sarah Forsberg. ¡Ah! Y ella es mi ayudante, Annika Blum. Bienvenida. Gracias. Y él es su hijo, Carl. Hola. Hola. Venga, vete. Niños. La señora Forsberg también tiene un hijo de la misma edad. ¿Lo ha traído con usted? No. Su madrina quería irse con él de vacaciones. Ah, qué pena. Aún no he conseguido resolver su adivinanza. Cuando lo tienes, quieres compartirlo. Cuando lo compartes, ya no lo tienes. ¿Sabes lo que es? No, ni idea. Bah. ¿Empezamos? ¿Sí? Claro. Acuérdate de devolverle la llamada, Lund. Dile que le llamaré dentro de una hora. De acuerdo. Aquí se fabrican nuestros productos actuales. Y dos veces al día abrimos la fábrica para los turistas. Vaya. Sí, no es como esas grandes fábricas tan estériles y frías. El tatarabuelo de mi mujer la fundó hace 200 años. En realidad yo soy belga y adopté el apellido de mi mujer. Ah. De ahí el acento. De ahí mismo. Y estos son sus dominios. Vaya. Mi hijo Alex se instaló aquí para poder trabajar sin ser molestado. No toque nada. Todo aquí es tabú. No se puede tocar. Usted trabajará ahí. Y dígame, ¿cómo se las ha apañado para viajar tanto?
Seguro que es complicado con un niño tan pequeño. ¿Quién lo cuidaba? ¿Su marido? Ya no estamos juntos. Ahora tengo que llamar al señor Bloom, pero instálese tranquilamente. Mi mujer le enseñará la casita del lago en la que va a vivir. Y mañana puede enseñarme cómo seduciremos al señor Garbo. Bien. Vaya, qué sitio tan bonito. Sí, sí que lo es. Venga. Apenas utilizamos la casa. Pero está en perfecto estado. Electricidad, luz, gas. ¿Y manzanas del jardín? Ayer le hice una compra por si acaso. Espero que no sea vegana. Es Alex, nuestro hijo con su prometida. Vivió aquí hasta su accidente. ¿Qué? ¿Él vivía aquí? Sí. Quería haber tirado algunas cosas suyas, pero ya mi marido no. En fin, cada uno lo lleva a su manera. Puede usar la bici azul que hay fuera cuando quiera. Gracias. En cuanto a Jan, a veces puede ser intratable. Pero no se lo tome muy a pecho, ¿prometido? Sí. Bien. Gracias. Estela. No tan fuerte que no puedo respirar. Es el precio a pagar por venir tan poco a vernos. ¿Cuándo has llegado? Podía haber ido a recogerte al aeropuerto. No me digas que has venido con tu avioneta. Solo desde Copenhague. Por Dios, Estela, en esa pista de aterrizaje es un peligro. Nadie la usa, nada más que tú. Bueno, nadie más que yo y una loca en coche. No quiero ni saberlo. ¿Cuánto tiempo te quedas? En 2 semanas empiezo en San Francisco. En cuanto tenga toda la documentación, podré irme. ¿Cuánto tiempo? 2 años. 2 años. Tine, hola. Hola. Bueno, ¿qué tal todo? Pues esto es precioso. ¿Pero? Alex está en todas partes. Es como... como si nunca se hubiera ido. Le tienen por un santo. ¿Podrás aguantar? Tampoco es que tenga opción. Aunque... ¿Qué te pasa? Nada. Venga, que te conozco, dímelo. He conocido a un loco que pilota avionetas y que casi me atropella. ¿Que te atropella? Sí. Pero era, no sé. Ha sido especial. ¿Y dónde está ahora ese chiflado? Fue sin querer. Bueno, ese hombre que te ha dejado sin habla. Ya estará en las Islas Caimán. ¿No comes? No. Hago ayunos periódicos. No ceno por temporadas. ¿Estás más delgada? Bobadas. Oye, ¿te acuerdas de Madeleine? ¿Qué Madeleine? Pues la bella Madeleine. Su tía falleció hace 3 meses. ¿Berit? ¿La de la pensión? Sí. Y Madeleine lo ha heredado todo. También la pensión. Y ahora quiere transformarla en un pequeño hotel exclusivo. Pero no tiene ni idea de cómo hacerlo.
He pensado, ¿por qué no hablas con ella? Sabes mucho del tema, podrías darle algunos consejos. Jan. Al fin te dignas a venir. ¿Acaso tú me has invitado? ¿Y bien? ¿Qué tal en Marsella? Barcelona. Ah, Barcelona. Es difícil llevar la cuenta de todos los sitios en los que vives. Vale, siéntate con nosotros. Quería nadar un rato, pero estoy cansado. ¿Se queda en la habitación de invitados? Sí. ¿Por qué te pregunta eso? Él duerme a veces en esa habitación. Nos hemos acostumbrado a dormir separados. Además, ronca. Es Estelan. Por lo visto sigue tan guapo como siempre, según su madre. Y también sigue soltero. No, no es una cita. Viene por lo de la pensión. Quiere convertirla en un hotel. Voy a matar a mi madre. Tengo que colgar. Adiós. ¡Hola! ¡Hola! ¿Y bien? ¿Cómo vamos a convencer al señor Garbo? Con la técnica de los filamentos de vidrio. En Murano vi que un maestro vidriero mezclaba colorante de algas verdes con el vidrio. Me gustaría probarlo con escoria de hierro, es muy típico de aquí. Yo dejaría la forma un poco inacabada. Cuando dejas formarse al vidrio libremente, surgen formas dinámicas bellísimas. ¿A su aire? Sí, me gusta trabajar en contra de las formas clásicas y que el vidrio se manifieste tal cual es. Demasiado libre para mi gusto. Garbo está buscando una nueva línea de productos a gran escala. Es decir, que tenemos que concentrarnos en un objeto y tenemos que dar en el clavo. Yo creo que al señor Garbo le gustaría destacar con un estilo vanguardista y excepcional. Vidrio libre, escoria de hierro. La he contratado porque es una buena artesana. Así que déjese de manifestaciones personales diletantes. Esfuércese. No tenemos mucho tiempo. Y aquí está. Sigan caminando. Hola, ¿qué tal con Madeleine? Oh, muy bien. Solamente he venido para traerte la invitación. ¿Qué invitación? La de nuestra boda. Nos casamos la semana que viene. Buen intento. Perdóname, puede que te hayan manipulado un poco. ¿Solamente un poco? No quiero ni una cita ni un hotel. Estelan, ¿siempre quisiste abrir un hotel? De eso hace mucho. Mi vida está en otra parte. Ya lo sé. En Barcelona, en Viena, en San Francisco, en todas partes menos aquí. Eso es lo que quiero. Y lo sabes. No te preocupes. Le pasa con todos al principio. Quiere algo novedoso, pero se sigue aferrando a lo antiguo. Jan está muy dolido. Sí. Es que no encuentra explicación a la muerte de su hijo. Pero se fue un accidente. ¿Verdad? Y lo fue.
Pero hubo algunas incongruencias. ¿Incongruencias? Alex tenía que haber estado en una feria del vidrio en Gotemburgo, pero estaba en Estocolmo con una mujer. Es un misterio. ¿Con qué mujer? No se sabe. Solo hay una foto de ella. Mira, se la hizo poco antes de morir. Hubo gente que le vio con ella, pero nadie sabía quién era. Jan la sigue buscando. Cree que ella tiene la culpa de la muerte de Alex. En fin. Hola. ¿Trabajas aquí? Sí. ¿Estás bien? ¿Quieres que atropelle a alguien con la avioneta? Dímelo, yo me ocupo. No hace falta. ¿Y tú? ¿Has venido a la visita guiada? Puede ser. Es por ahí. Ya va a empezar. ¿De verdad que estás bien? Sí, hay cosas que me superan. ¿Sabes lo que hago cuando todo me supera? Me voy volando. Claro, yo también me subo a mi jet privado y adiós. ¿Cómo no? Entonces sabes de qué hablo. Por cierto, tienes una oferta de paseo en avioneta conmigo que se agota justo en... 10 segundos. ¿8? ¿7? ¿6 y medio? Vale, vamos. ¿Así que ves esto todos los días? Solo cuando estoy en casa y no vengo mucho. ¿Dónde paras cuando no estás aquí? En todas partes. Es lo bueno de mi trabajo. Cada pocos meses me obliga a cambiar de ciudad, por el mundo entero. Asesino a sueldo. Lo suponía. ¿Quién si no podría permitirse una avioneta? En realidad es de mi familia, pero ya solo la piloto yo. Soy director de transición. Saneo empresas, las optimizo. Asesino a sueldo, me gustaba más. ¿Te gusta el riesgo? Uh-huh. ¿Esto para ti es arriesgado? Antes me parecía más alto. Venga, vamos a saltar. ¿Sara? 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 La primera vez estuve de pie horas hasta que me atreví. Qué exagerado. Solo tenía 3 años y tenía vértigo. No todos son tan valientes como tú. La valiente Sarah Fosberg. Su padre es arqueólogo y se la llevaba de excavaciones por todo el mundo. Tuvo que aprender a luchar contra los saqueadores de tumbas, las anacondas del Amazonas. Tienes mucha imaginación. ¿Me equivoco? Mis padres murieron y me crié en un orfanato.
¿Hay algún hombre en tu vida? Solo mi hijo. Ya no creo mucho en el amor verdadero y eterno. ¿Conoces a alguna pareja completamente feliz? Eres una pesimista redomada. Más bien realista. ¿Tú eres romántico? ¿Con mi trabajo? Tienes sus ventajas. No necesitas ver pelis de terror. Ni comprometerte a nada. Ni discutir por la basura. Tienes más sitio en la cama. No tienes que aguantar el mal humor de nadie. Aprendes hasta a reparar las cañerías sola. O a zurcir calcetines. Tengo que irme. Es tarde. Si no, mi jefe se va a enfadar. Parece un trabajo de ensueño. ¿Es parte del botín que iba a llevarse tu cómplice a las Caimán? Sí, claro. Hola. Hola. ¿Por qué estás tan de buen humor? Al final has quedado con Madeleine. No, prefiere flirtear con mi nueva diseñadora. ¿Algún problema? Sí, por supuesto que lo hay. Dentro de una semana tenemos que ganarnos al nuevo cliente. Y no quiero a una diseñadora con el corazón roto solo porque vas por ahí besando a todo lo que se mueve. Es curioso cuánto crees que me conoces. Aunque no tienes ni idea ni de mí ni de mi vida. Jan, por favor. Está loco. Se juega mucho ahora, hijo. ¿Cuándo dejarás de defenderlo? Stellan, quédate. ¿Para qué? ¿Por qué te empeñas en que me quede? Si todo está perfecto así. Yo solo... ¡No te muevas! Solo quería vestirme. ¿Qué haces desnudo? Siempre duermo así. Pero no en mi cama. Creía que la casa estaba vacía. ¿Y por eso está bien allanarla? Solo es un malentendido, ¿vale? Soy el hijo de Lilian. ¿Cómo? ¿Te importa si te... Si te cojo esto, me pone nervioso. Perdona, tenía que habértelo fuera, dicho. ¡Fuera, fuera! ¡Vale, fuera, vale! ¡Fuera! ¡Tranquila! Mierda. Imaginaba que te encontraría aquí. ¿Qué? ¿Le diste un susto a Sara? Me echó a patadas de la casa. Esa mujer me cae bien.
Fue la última obra de Alex. Sara estuvo a punto de hacerla pedazos. Tal vez eso habría sido liberador. Ya no puedo acercarme a Jan. Es como convivir con un fantasma. Tendría que haberte defendido mucho más. Tal y como estaba ayer, no habría servido de nada. No me refiero a ayer. ¿Desayunamos? Sí, claro, por supuesto. Cojo unas tazas para el café y te cuento todos mis planes para el hotel. Hacía mucho que no veía a alguien tan feliz aquí dentro. Mi hermano sonreía así cuando estaba aquí. Sara. Lo siento. No quería mentirte. Pero todo esto... digamos que no es mi mundo. ¿Por qué no eres vidriero? Seguramente porque no soy hijo de Jan. Mi padre abandonó a Lilian cuando estaba embarazada de mí. Y entonces conoció a Jan. ¿Son tus bocetos? Son buenos. Los ha rechazado. No son marca de la casa. Ese es justo el problema de Vidrios Vika. Jan se aferra demasiado al pasado. Este contrato es muy importante, ¿sabes? Tiene que conseguir a Garbo, si no, tendrá que cerrar. Y con esto no va a convencer a Garbo. Sigue con tu idea. ¿Para eso estás aquí? ¿Y si necesitas inspiración? Yo tengo un talento innato para esto. Enséñame lo que sabes hacer. ¿A esos dos? Ella se llama Isabel Pompidou, estudiante francesa de intercambio. Suecia siempre ha sido su país favorito, pero sus padres querían que estudiara en Harvard, así que se fue de casa. ¿Esto es un juego familiar vuestro? Lucas Calzonazos Müller es en realidad alemán y un ornitólogo en ciernes. Y creen los elfos. Sus padres le idolatran, pero Lucas es bastante soporífero, así que le han mandado a Suecia a hacer un cursillo de idiomas. ¿Dónde ha conocido a Isabel Pompidou? Fue amor a primera vista. Pero Lucas Müller Calzonazo. Calzonazos. Enseguida se percató de que a Isabel Pompidou solo le gustaban los suecos y le dijo rápidamente que él era sueco. Duro destino. Me gusta que haya más biógrafos aparte de mí. Y bien, ¿me das el trabajo? Ya la llamaremos. En el lenguaje secreto de los recursos humanos es un rechazo clarísimo. Totalmente. Creo que ya puedo sola. Había pensado que... ¿Te podías entrar a tomar una copa? No, o sea,
No es que no seas atractiva. Eso me tranquiliza. Quizá podríamos convertirnos en compañeros de piso. ¿Qué? Solo unos días. Ya me saca de mis casillas y... Te comprendo. Soy buen compañero. Sé zurcir calcetines, saco la basura, me encantan las pelis de terror y a cambio te haré la cena siempre. Cocina turca, libanesa, india, francesa, pakistaní... Caray, vale, no necesito tanto. En realidad, tampoco puedo decirte que no. Es vuestra casa. Cierto. ¿Y tus cosas? Ya las he traído. Sara Fosberg. ¿Qué? ¿Ya está aquí? Ah, al fin. Me ha llamado hace solo 15 minutos. ¿Y por qué viene Harbo tan pronto? Iba a venir la semana que viene. Pues ya está aquí. Deje los prototipos en la sala de exposiciones. Pego los buenos. Señor Garbo, siempre es un placer recibir su visita. Tenía trabajo cerca y me venía bien. Buenos días, señor Garbo. Hola. Es estupendo que lo hayan preparado en tan poco tiempo. Sí, me permite, le presento a Sara Fosberg, una de las mejores artistas del vídeo. Estoy impaciente. Por favor. No es lo que tenía en mente. ¿Podría orientarnos un poco? Ya lo hablamos al principio. Puede que no le entendiera del todo, señor... La mayoría de los clientes quiere algo clásico. Pero usted... Usted busca lo verdaderamente único. Venga en media hora a mi taller, por favor. Debe fascinar al observador. Debe poseer originalidad, fuerza y vida. Ser osado en su forma pura y simple. En mis viajes he trabajado con los vidrieros más dispares del mundo, pero nada me fascinó tanto como la ancestral técnica japonesa del retener y liberar. Singular. Menudo espectáculo. Ese estilo me gusta. Me encanta. Entonces vuelva la semana que viene y le presentaremos el nuevo modelo. Sí, eso haré. Nos Hasta vemos. La próxima. Adiós. Adiós. ¿Pero cómo se atreve a dar un espectáculo tan pretencioso? ¡Es que está loca! Jan acaba de lograr que... Retener y liberar el vidrio que no quiere ser vidrio. ¡Qué ridículo! Sabe que casi pierde al cliente, ¿no? Porque usted ni siquiera ha abierto la boca para explicar los prototipos. ¿Qué podía decir yo? Eso debería saberlo usted. Pero no lo sé, porque estos no me gustan. Será mucho mejor que vaya buscando otro trabajo. Es evidente que este no es su sitio. Estoy de acuerdo. ¿Te das cuenta de que es posible que ella acabe de salvar la fábrica? Los otros prototipos también habrían convencido a ese fantoche de Gabo.
Pero ahora solo tenemos humo. ¿Te acuerdas cuando Alex consiguió el encargo de la embajada alemana? Aquella vez les vendimos humo y un estupendo discurso. Comparado con aquello, esto está hecho. Jan, tienes un sexto sentido para el talento de los artistas. También fuiste el primero en descubrir el talento de Alex. Sí. Era grandioso. Pero tenemos que seguir viviendo, maldita sea, y no puedes seguir despidiendo a tus mejores artistas en cuanto deciden ser creativos. A veces tenemos que reinventarnos para seguir adelante. Debí aceptar este trabajo. Ha sido un error. Jan es así. Da donde más duele. Solo es un trabajo. Ya. Tan solo es eso. Así debería verlo. Por eso mañana haré las maletas y me iré. Maldita sea. Te enseñaré algo. Vamos. Está a la venta. ¿Vas a comprarla? No. Lilian está pensando en transformarla en un hotel. ¿A Lilian le gustaría tener un hotel? En realidad, ese era mi sueño. ¿Tu sueño? ¿Por qué nos escondemos? Como Lilian me ve aquí, creerá que me he ablandado y que quiero abrir el hotel con ella. No me dejaría en paz ni un momento. ¿Quiere comprarlo contigo? Y también liarme con la dueña de la casa. Solo quiere tenerte cerca. Es adorable. Aunque quisiera quedarme, Jan me ha despedido. Si te digo la verdad, no me apetece seguir. Es insoportable. ¿Y qué pasa con Stellan? Dentro de poco se irá a Estados Unidos. ¿Quién es Stellan?
cariño. Si me doy prisa, estaré hoy a mediodía en casa. ¿Has resuelto ya mi adivinanza? ¿Qué adivinanza? Aún no, pero estoy en ello. Guay. ¿Puedo hablar un momento con tu madre? Claro. Ahora te llamo. Creo que debo pedirle perdón. Sería lo correcto. Esto es lo último en lo que estuvo trabajando Alex. La misma técnica tan especial de la que nos habló. ¿De dónde era? ¿Del antiguo Japón? Eso lo dije para impresionar a Garbo. Es de mi cosecha. ¿Y entonces cómo la conocía Alex? Es decir, yo la perfeccioné, la vi en alguna parte y la perfeccioné. Me encantaría que pudiéramos seguir trabajando juntos. Tal vez podría hacer algo con los bocetos de Alex, pero sin ningún compromiso. Lo que quería. No te lo vas a creer, pero me ha pedido perdón. ¿Qué es eso? Los últimos bocetos de Alex. Poco antes de morir me contó que estaba experimentando. ¿Tú lo viste antes de morir? Sí. Se quedaba conmigo cuando estaba en Estocolmo. Y si no estaba, también. ¿Y qué hacía ahí? Disfrutaba. Vivía. Todo lo que no hacía en casa. ¿Con su prometida? Había una mujer en Estocolmo que... que le tenía ilusionado. ¿Ilusionado? Era un desastre en sus relaciones. Sí, la forma es casi perfecta, pero podría ser un poco más alto, sí. ¿Vale? Aquí, acepto. En esta línea. Con una condición. Trabajaré a mi manera. ¿Quiere decir imperfecta? Puede verlo así. ¿Nos tuteamos ya? Me encantaría. Voy a intentar alargar los extremos y así lo que podemos conseguir. Above the urinal, the red. Don't you cry for the lost, smile for the living. Get what you need and give what you're given. You know life is for the living, so live it. Lilian? Lilian? Hola, Lilian. Soy yo, Madeleine. No me coges el móvil. Ya sabes que yo preferiría venderte la pensión a ti, pero tienes que decidirte ya. Hay un interesado que está insistiendo mucho. Llámame, ¿vale? Gracias. La financiación no es el problema. Hay subvenciones de Bruselas. La cuestión es...
¿Cuál es tu USP? ¿Mi qué? Perdona, palabras de marketing. Lo importante es, ¿qué es lo que hace único a tu hotel? ¿Por qué vendrían precisamente aquí? Podrías ofrecerles vivir en medio de la naturaleza, con un techo acristalado. Podrían tumbarse en la cama y ver las estrellas por la noche. Podríamos construir cabañas de madera. ¿Podríamos? O sea, tú. Estelan. A veces tenemos que reinventarnos para poder seguir adelante. ¿Es a esto a lo que te referías? Solo contemplaba la idea. ¿Y? ¿Puedo saber qué otras ideas contemplas? ¿Abandonarme? ¿Vender la fábrica? Cálmate, Jan. Tú no digas nada. Esto ha sido idea tuya. Estás destruyendo esta familia con tus locuras. Otra vez. Esa es la razón por la que pienso comprar este edificio. ¿Sabéis dónde está Jan? No. Necesito escoria de hierro. ¿Tenéis algo? No, nosotros ya no trabajamos con eso. Quizá tengan en la herrería del viejo Grankis. ¿Y dónde está? Mamá, no quiero hablar. No, Sara no está. ¿A dónde dices? ¿A la herrería? Mierda. ¿Señor Grankis? ¡No se mueva! Vengo de la fábrica de vidrio Vikander. Solo necesito escoria de hierro. Pero si ahora es mal momento, no pasa nada. Una larga historia. Está medio ciego, paranoico y no se lleva bien con los Vikander. ¿Y cómo vamos a salir? Podemos salir por detrás. ¿Y la escoria? ¿Tan importante es? ¿Sí? Espera. Maldito cacharro. ¿Señor Grankis? Sí. Le llama el inspector Ballander. Estamos patrullando la zona y hemos oído disparos. Sí, he encontrado a una ladrona, una Vikander. ¿Una Vikander? Sí. ¿Y qué quería robarle? Escoria de hierro. Enseguida vamos a verle y, por favor, guarde el arma, ¿vale? ¿Y cómo voy a conseguir mi escoria de hierro? Te voy a detener. Ha tenido suerte de que haya venido el inspector. No se acerque. La sospechosa es muy peligrosa. Pero para detenerla necesitamos tener todas las pruebas. ¿La escoria de hierro? ¿Cuánto ha sido? ¿Un kilo? Mejor dos. Oh.
¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Ay! Lo siento mucho. Es mi columpio. ¡Jan! ¿Va todo bien? ¿Quieres que entremos? Vamos. ¿Qué te pasó? Es uno de los capítulos de la saga Vikander. Tenía 15 años. A Alex se le ocurrió que podíamos dar una vuelta con el coche de Jan. Apareció un alce en la carretera. Alex dio un volantazo y nos estampamos contra un árbol. El coche quedó siniestro. Cuando desperté, Jan estaba hecho una furia. Se puso a gritarme. Y ni me preguntó quién conducía el coche. ¿Por qué es así contigo? Seguramente yo tenga parte de culpa, pero para Jan siempre he sido un peso con el que cargar. Tuvo que aceptarme porque él quería estar con Lilian. Y creo que lo intentó de verdad por ella. Hasta que nació Alex. En su entierro me preguntó: ¿por qué él? ¿Por qué él y no tú? Alégrate, pronto estarás en casa. Por si te falla la memoria, no pasó nada, tan solo hablamos. Sobre todo hablamos de Lilian. Lo siento mucho. No tienes que disculparte. ¿Qué voy a hacer con un viejo insoportable como tú? Ve y dáselo a Lilian. Márchate. ¿Entonces no tengo nada que hacer contigo? Yo no he dicho eso. ¿Qué sientes? ¿Haber pasado la noche fuera? No ha pasado nada. ¿O que me ignoras desde hace años? Y tratas a nuestro hijo como si fuese basura. No puedo perderte, Lilian. Sara nos espera. ¿Y
demasiado? ¿Has dormido esta noche? No temas. Le va a gustar. Es precioso. A Alex le habría encantado. Yo preferiría no enseñárselo a Garbo. Simple y llanamente, no se merece esta obra. Es demasiado bella y única para ese aspirante a entendido en arte. Me alegra que estés aquí, Sara. Y eso que por poco la echas. Yo también me equivoco. Me gustaría rectificar. Sé que no aceptarías un trabajo fijo, solo hay que mirar tu trayectoria, pero ¿aceptarías trabajar con tu propio nombre para Vidrios Vikander? Yo... Obviamente puedes pensarlo con calma, pero no mucho. Estaríamos encantados de que aceptaras, Sara. ¿Puedo ir al baño un momento? Claro, por la puerta de la terraza todo recto. Gracias. Porque quería ensaladeras como Dios manda y no esas ensaladeras tan surrealistas. Alex terminó convenciéndole. Pero no recuerdo qué le dijo que hizo que cambiara de opinión. Pues nada más que le acababa de vender un juego completo de la princesa Victoria. Eso es. Y tuve que llevarme en avión a esa idiota a Dinamarca y contarle historias sobre la casa real durante todo el viaje. Nunca se lo perdoné a Alex. Voy a por otra. Hola. ¿Estás bien? Sí. Estás siendo testigo de algo totalmente único. Hacía siglos que no estábamos así. ¿Qué? ¿Te quedas? No lo sé. No te atrae. Es complicado. ¿Sara la independiente? Sí, tal vez. Dime, ¿por qué no se llevó a Alex a ese cliente en la avioneta? No tenía licencia. Le aterraba volar. Pero al juego de las biografías jugáis todos. No, yo soy el único biógrafo de la familia. A los demás siempre les pareció absurdo. ¿Seguro que estás bien? Sí. Enseguida vuelvo. ¿Vas a renunciar a todo? Un día como hoy. No lo cambiaría por nada del mundo. Pero hoy solo ha sido un día. Tal vez esto sea un comienzo. Tal vez. ¿Sabéis dónde está Sara? Estaba por aquí hace un momento. ¿Sara? ¿Sara, estás ahí?
que me decía o hacía Alex era real, nada. Copió la vida de Stella en sus aficiones, sus sueños, todo. Y así llevar una doble vida conmigo. A lo mejor lo que él quería era parecerse a Stella. Ya. Es posible. De quien me enamoré hace 10 años fue de Stella. Tengo que contárselo. Estelan, yo... Es tuyo, ¿verdad? Eres tú. Iba a contároslo ahora. ¿El qué, Sara? ¿Qué eres? ¿Una mentirosa hipócrita que se ha infiltrado en nuestra casa? ¿Que tú eres quien mató a mi hijo? ¡Di algo! Sí. Yo soy la de la foto. Pero yo no maté a Alex. Estábamos juntos y... apareció el camión. ¿Y por qué estabas con mi hijo ese día? ¿Quién eras? Yo era su novia. O al menos eso creía. Estaba prometido. Mentirosa. ¡Déjame! Llamaré a la policía. ¿Y qué vas a contarles? ¿Que has encontrado a la mujer con la que Alex se hizo una foto? No es cualquier mujer, es Sara. Querías que formara parte de tu equipo. Ya. ¿Puedes imaginarlo? Esa es la culpable de la muerte de mi hijo. ¡Tonterías! Estaba en Estocolmo porque quería. Él quería a Sara. Necesitaba escapar de todo esto. No se lo dijo a nadie porque no quería defraudarte. Tuve una discusión con él. Ese día le grité. Nuestra última conversación, y yo le grité. Y entonces se fue. Estaba furioso conmigo. No debí dejar que se fuera. Fue un accidente. Solo un accidente. Le echo de menos. Yo también. Le querías, ¿verdad? Siento mucho no haberte contado la verdad. Yo no quería este trabajo. No quería conocer su mundo. Pero tengo un hijo al que alimentar.
Y entonces apareciste tú. No planeé enamorarme de ti. No estás enamorada de mí. Solo echas de menos a Alex. Pero yo no soy Alex, ni su sustituto. Estela, no Tú eres... tienes tu vida en Estocolmo, y yo la mía en San Francisco. Dejémoslo así. Dos semanas mi mundo estaba bien. Te tenía a ti. A Finn. Sabía lo que quería. Una existencia tranquila. Cariño. Escucha, has irrumpido en la vida de esa familia de repente. Os habéis peleado. Y volveréis a hacerlo. Pero no sois indiferentes, ¿no? Esperaba verte aquí. Sé que me odias con todas tus fuerzas, pero tienes una idea equivocada de lo que pasó. Yo quería a Alex de verdad. Y no sabía que estaba prometido. Ni siquiera sabía que era un Vikander. Ah, has traído a tu hijo. A la boca del lobo. Pese a lo desafortunada que fue nuestra historia, trajo consigo algo maravilloso. ¿Qué? Es el hijo de Alex. No hay más que verlo. ¿Cómo te llamas? Finn. ¿Y tú? Lilian. ¿Quién eres? Tu abuela. Es el secreto. ¿Qué? Sí, el secreto. Cuando lo tienes, quieres compartirlo. Cuando lo compartes, ya no lo tienes. ¿Lo has resuelto tú solo o has mirado adivinanzas en internet? ¿Por quién me tomas? Tengo una para ti. Puedo caminar rápido y los niños se montan en mí. Si das a mis pedales, caminarás sobre mí. Gracias. Esa es muy fácil. Estelan acaba de irse. Se marcha con su avioneta a Copenhague y después a San Francisco. ¡Date prisa!
Ya te he dicho que esto es un prado y no una pista de aterrizaje. ¿Qué haces aquí? Quiero que te quedes. Una mujer muy cabezota me dijo que no había motivos para creer en el amor verdadero. Pues qué tonta. Alex me dijo que era piloto aficionado y que su gran sueño era abrir un hotel. Sara, ¿qué quieres decir? ¿Crees que me he enamorado de ti para estar cerca de Alex? Pero no es así. Me enamoré de ti entonces porque Alex quería hacerme creer que eras tú. ¿Qué? De quien me enamoré hace 10 años fue de ti. ¿Y ahora? Bésame de una vez.